Buenas tardes, 6.55, ¿eh? Buenas tardes, profe. Muy poquitos todavía, hay tres nada más. Ah, es que estábamos haciendo actividades actividad de eh, psicología. No sé uh -huh. si mis compañeros ya este, terminaron. Bueno, pues esperemos a la maestra o maestro de psicología. Yo nunca he invado tiempos que no son míos. Bueno, pero también después de la semanita. Pasada que estuvo más relax. Tampoco me voy a poner histérico, ¿no? Entonces, siguen entrando poco a poco. Eh, ya estoy recibiendo los trabajos. Recuerden que la fecha límite para el trabajo extra es hoy, ¿verdad? Aún poquitos me han mandado, aunque son pocos ustedes en el grupo, muy poquitos me han mandado el trabajo apenas. ¿eh? Espero que hoy me manden los que falten, ¿no? Pero vamos a seguir haciendo tiempo. Nada no más han llegado cinco de ustedes. Bueno, vámonos mientras a compartir pantalla. Vámonos a mi correo. Mm, no lo tengo abierto. Ok. Eh, ¿En qué correo me mandaron sus trabajos? En el institucional, ¿verdad? Entonces, a ver. Aguanten, entonces. Mm. Vámonos a mi correo institucional entonces. Correo, aquí está. Ok. A ver. Aquí ya tengo abierto mi correo. Solís Garduño ya me llegó tu trabajo. González Mirafuente también ya me llegó. Mandós. Madrigal Vidaña también, tres. Gallegos López, cuatro. Delgado Sánchez, cinco. Aunque a ver, Delgado Sánchez, no tengo, no tengo un archivo anexo. A ver. Ah, no, sí está. Ok. Salazar Crisóstomo. Siete. Basilio Agustín, ocho. Nada más. He recibido ocho. Maestra, yo que recuerda si se la envié, Pásquez García. ¿Cuándo me lo mandaste? Como hace cinco días. A ver, mira, aquí está mi correo, checa. Cinco días, ¿cuándo fue? Hoy estamos a cómo? A 20, 15 de septiembre. Vamos a ver. Vamos bajando. Aquí están los del 15. Macías García. Es que no se ve su correo, profesor. Ah, ¿por qué no me dicen? Ay, Dios mío, a ver. Dios mío. A ver, vamos a compartir pantalla. A ver, dígame si están viendo mi correo. Sí. Está en rosita, ¿ya lo vieron? Ok. Ah, va de nuevo. Estos son los últimos que me han llegado. Esto es de Zoom. De los grupos anteriores. Solís Garduño, ahí está. González Mirafuentes. Madrigal Vidaña, van tres. Gallegos López, cuatro. Delgado Sánchez, cinco. Salazar Crisóstomo, seis. Basilio Agustín, siete. Macías García, ese no. Ese es método científico, eso es de cuarto, ¿no? Lo vi. Está, está abajo, de Fabián. ¿Vázquez García? Sí. Bueno, ahí está. Macías García y Vázquez García. He recibido siete, ocho trabajos. Hoy es la fecha límite, ¿verdad, jóvenes? Les dije que el 20. ¿Alguno de los que ya me mandó no se vio en mi correo? ¿Mm? ¿No? Ok, dejo de compartir mi correo. Ok, jóvenes, ya tengo a 14, ya es una cifra más decente. Ok, el trabajo que les encargué era sobre aparatos biomédicos, ¿verdad? No he revisado nada todavía, me estoy esperando hasta hoy. Mañana en la mañana me pongo a revisar ya los trabajos. Afortunadamente ya puedo disponer de mis mañanas y estoy aprovechando para revisar de vez en cuando. Como ustedes son pocos, pues... A ustedes sí los puedo revisar entre semana. Bueno, ok. Hoy vamos a ver, estuve buscando videos en YouTube sobre, sobre aparatos biomédicos, pero me salen cosas raras de mantenimiento y, y no sé, cosas que, que no van al caso, pero este sí me pareció interesante. Siete tecnologías biomédicas de la vida real. Estuve viendo al principio y, me, y sí me pareció interesante este para que lo vieran, para que vean aplicaciones ya de la física, ¿no? En el área 2. Corre video. Ah, Bain usa esa... Díganme si escuchan, por favor, porque luego se me pasa a compartir el audio. Creo que sí ya lo hice, pero de todos modos, confirmenme si escucharon. Máscara que le ayuda a aliviar el. ¿Sí escuchan? Sí. sí. Ok. Ok. Ahora sí, desde y presenta. Bane usa esa máscara que le ayuda a aliviar el dolor de sus heridas, mientras que Tony Stark tiene ese reactor en el pecho que, además de energizar su armadura, impide que esquirlas de una explosión lleguen a su corazón. Pero las tecnologías que nos salvan la vida no son exclusivas de la ficción. Hoy, con la ayuda del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, te presentamos 7 tecnologías biomédicas de la vida real. Thank you. Cualquier instrumento o máquina que ayude a diagnosticar o curar una enfermedad o a rehabilitar tu cuerpo es un dispositivo médico. Un termómetro que mide tu temperatura o el enyesado de una fractura se consideran tecnologías biomédicas, pero en esta ocasión veremos algunas más sofisticadas. 1. Los rayos X. Fue Wilhelm Röntgen quien descubrió los rayos X cuando se dio cuenta que cierto tipo de radiación era capaz de atravesar el cuerpo humano y quedar registrada en una placa fotográfica. Pero fue Marie Curie quien primero los utiliza para salvar vidas en la Primera Guerra Mundial. Los franceses estaban escandalizados por la gran cantidad de muertes que ocurrían transportando heridos a los hospitales, así que Curie solucionó el problema inventando el primer aparato de radiografías móvil, un coche con un equipo de rayos X, una sala oscura para el revelado y una dínamo para generar la electricidad a partir del motor del coche. Esta tecnología ayudó a los médicos a detectar balas y ver qué huesos estaban rotos en los soldados heridos. Se estima que se examinó a más de un millón de heridos. En la actualidad, las radiografías son indispensables en las salas de urgencias y hospitales de todo el mundo. Otra tecnología para ver el interior del cuerpo es. 2. El ultrasonido. Usando un sistema muy similar al que los delfines usan para la ecolocalización, el ultrasonido ya se usaba para detectar fallas en estructuras metálicas. H. Gore y T. Wetkind fueron los primeros en proponer en 1940 usarlo para detectar tumores o abscesos, pero no pudieron publicar experimentos convincentes. Fue el neurólogo Carl. Theodusic, el primero en usar el ultrasonido para el diagnóstico. Entre sus múltiples aplicaciones están los ecosonogramas que actualmente son muy útiles para las mujeres embarazadas. Y para los recién nacidos que necesitan cuidados intensivos está... 3. La incubadora neonatal. Cuando los bebés nacen prematuramente, son incapaces de producir su propio calor. Así que en el siglo XIX, al obstetra Etienne Stéphane Tarnier se le ocurrió Ponerlos en una caja de madera con una tapa de vidrio y con un tanque de agua caliente debajo. Casi casi eran bebés en baño María. Ya en los años 30 se empezó a usar calefacción eléctrica y suministro de oxígeno. Actualmente, las incubadoras usan calentamiento por convección y monitorean los signos vitales, el calor y el oxígeno. Pero no solo los bebés necesitan ayuda para respirar. 4. Pulmón artificial. Cuando una persona está bajo anestesia total, no puede respirar por sí misma. En esta situación y otras similares como el estado de coma, se necesita usar un ventilador de soporte de vida. A principios de 1800 ya se usaban unas cajas de cuero y en 1900 unas de madera llamadas cámaras de presión negativa, donde el cuerpo del paciente quedaba dentro de la cámara y la cabeza fuera. A mediados del siglo XX hubo una epidemia mundial de poliomielitis, durante la cual fue muy útil el famoso pulmón de acero desarrollado por Drinker y Shaw, aunque eran muy grandes, pesados e incómodos. En la actualidad, los ventiladores son de presión positiva y pueden medir los niveles de CO2 en la sangre y controlar el volumen y presión del aire que entra y sale. 5. El electroencefalógrafo. Desde 1770, gracias a Luigi Galvani, Sabemos que nuestro cuerpo tiene actividad eléctrica. Luego, Edward Hitzig y Theodor Fritsch, trabajando con perros, vieron que se movían ciertos músculos cuando se estimulaban eléctricamente algunas partes del cerebro. Pero fue el psiquiatra alemán Hans Berger el primero que hizo un registro de las fluctuaciones rítmicas del cerebro de un joven de 17 años y lo llamó electroencefalograma o EEG. Descubrió que unas ondas a las que llamó alfa eran más rápidas cuando estamos despiertos y más lentos cuando estamos dormidos, mientras que las ondas beta aparecían al cerrar los ojos. Luego comparó los patrones de recién nacidos y de ancianos. También vio qué efectos tenían en el EEG las lesiones cerebrales o los narcóticos. En la actualidad, el electroencefalógrafo es muy útil para diagnosticar epilepsia, tumores cerebrales, infartos y desórdenes del sueño. Por su alta resolución temporal sigue siendo muy utilizado, aunque ya hay métodos más sofisticados como 6, la resonancia magnética. Cuando oigas hablar de medicina cuántica, olvídate de los chamanes pseudocientíficos y mejor piensa en la resonancia magnética. Para desarrollar esta tecnología fue necesario el conocimiento de matemáticos, físicos, químicos, ingenieros y médicos para lograr un resultado impresionante que desde las transformadas de Fourier y Radón hasta el concepto de spin y la medición de momentos magnéticos en neutrones, protones, materia condensada y tejidos. Puesto de manera muy simple, Bloch y Purcell descubrieron que diferentes núcleos atómicos de una molécula metidos en un campo magnético resuenan a diferentes frecuencias de radio. Detectar tales frecuencias permite descubrir información química, estructural, espacial y dinámica de las moléculas de tu cuerpo. Es como tomar una fotografía de tu interior que te dice de qué están hechos todos tus tejidos y sus aplicaciones son innumerables. 7. La telemedicina es el uso de las tecnologías de la información con propósitos médicos, desde el telégrafo que facilitó los pedidos de suministros médicos y la radio que se usaba para informar sobre el estado de salud de las tropas en las guerras hasta las consultas por internet de la actualidad. El primer sistema de televisión interactiva entre paciente y médico se instaló en Massachusetts en 1967. Desde entonces, la telemedicina ha ayudado a llevar los servicios médicos a comunidades apartadas o marginadas. La telemedicina ha llegado al punto de crear ocho robots médicos. ¿Te imaginas llegar a consulta y que la enfermera te diga Tome asiento. El robot del doctor lo atenderá en un momento. ¿Cómo se siente hoy? Este sistema incorpora un software de inteligencia artificial que le permite crear un mapa del mismo hospital conforme lo recorre, lo que permite que el médico interactúe con los pacientes de manera remota. Además, dispone de puertos para conectar aparatos como estetoscopios o ecógrafos. Este sistema ya está en uso y está disponible en México. A ver, diga, y hay muchos inventos más, como las prótesis, que hablar de ellas llevaría un episodio completo. Agradecemos su ayuda al Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, que contribuye en el desarrollo, regulación, evaluación y gestión de dispositivos médicos. Puedes conocerlos en cib.org.mx. Muy bien, ok. Dejo de compartir. Ah, espérense, estuve yo buscando. Aquí, tipos de aparatos biomédicos. Me salen cosas muy raras. Aquí, por ejemplo, chequen. Clasificación de equipos médicos, dispositivos médicos, pero todo es como publicidad, ¿no? Y bueno, aquí está el, el video que vi, pero realmente no vi algo que, que pudiera yo ponerles para ilustrar, ¿no? Los tipos de equipos biomédicos. Realmente no vi algo interesante más que este pequeño video que les acabo de, de pasar. Y sí me tardé, vi varios, pero no, no me, no me convencieron. Los de caricaturas parece que son los más aceptables, ¿no? Pero bueno, nada más les quería mostrar que sí estuve rascándole, pero bueno. Entonces, eh, ya les mostré ahorita los correos que me han mandado. Me han mandado ocho personas, nueve personas. Los demás este, me van a mandar hoy el trabajo porque es la fecha límite. O ya, ya cierro. Cierro. Profe, la... yo ya se, yo el el de mandar. ¿Mande? A ver, vamos a checar. Bueno, yo ya se lo mandé. Vamos a checar. Aquí tengo mi correo. Sí están viendo, ¿verdad? A ver. Me acaba de llegar Galván Medina María. Me acaba de llegar ahorita. Entonces, bueno. Chequen ya ahorita porque ya entraron ya otras personas: una Solís, dos González Mirafuentes, tres Madrigal, cuatro Gallego, cinco Delgado Sánchez, seis Salazar Cristomo, siete Basilio, ocho Macías García, nueve. Y Vázquez García, 10. Son todos. Pero los sí. que... ¿Qué pasó? Este, yo también, este, bueno, ya hice el trabajo, nada más que mi computadora ahorita no, bueno, está lenta, nada más quería ver si me daba chance en lo que sé. No, la fecha límite es hoy ¿Sí? a medianoche, tienes tiempo. Ah, bueno, sí, gracias. No te presiones, yo nada más estoy checando porque, este, yo pensé que me iban a entregar el fin de semana a todos, pero a cuentagotas han estado llegando, por eso tampoco. Tampoco he revisado, quiero juntar todos y revisar todos de un jalón y no estar en abonos, ¿no? Revisando. Pero bueno, veamos. El año pasado, a ver, comparto aquí ahora. El año pasado tuvimos muchísimos menos semanas de clases, tuvimos como cinco o seis semanas menos de clases. Pero en la escuela particular yo trabajé en la mañana con un grupo también de área 2. Entonces, bueno, aquí tengo este grupo de área 2 y ahí sí pude trabajar como seis semanas más o siete semanas más y aquí tengo las tareas que les pedí y les pedí muchísimas más tareas a ellos y por tanto pude ver mucho más material. Estuve viendo, por ejemplo, la tarea 1. Aquí hay videos, creo que ya vimos la mayoría. Fenómenos ondulatorios, creo que no vimos algunos de estos. A ver, díganme si ya vimos esto. Aquí de introducción a las ondas, por favor. Es este, son diapositivas. Bueno, díganme, ah no, no es cierto, estas no los hemos visto, ¿verdad? Bueno, este, veamos esta presentación de ondas. Las ondas y la energía. ¿Cómo se define la onda? Es una perturbación periódica que viaja por un campo o medio. Las ondas pueden llevar energía sin transferir materia. Un pulso es una perturbación única. Aquí vemos conceptos, ¿verdad? Clasificación por el medio en el que viajan requieren un medio las ondas mecánicas no requieren un medio las ondas electromagnéticas material a través de, que la, de del que la energía de una onda se transfiere es el medio y bueno aquí están los ejemplos no de ondas mecánicas y ondas electromagnéticas clasificación también se pueden clasificar como ondas mecánicas, onda transversal y longitudinal, por la forma en que se desplaza la materia y transporta la energía, onda de superficie. Esos son los tipos de ondas clasificadas de esta forma. La longitudinal es una onda mecánica donde las partículas vibran paralelamente a la dirección de la onda. Ahí está un resorte y si vemos las contracciones, y las ampliaciones del resorte van viajando en el mismo sentido, en la misma dirección de la energía. Estos resortes les llaman slinkies. Muy bien, las transversales es la onda mecánica que vibra perpendicularmente a la dirección del movimiento de la onda. Recuerden que perpendicularmente es a 90 grados. Chequen que las partículas de esta cuerda, digamos que es una cuerda, suben y bajan y la energía va de izquierda a derecha. Y chequen que esas dos flechas, la roja y la azul, forman un ángulo de 90 grados. Por eso es una onda transversal. Onda de superficie. Dice que tiene características de onda transversal y longitudinal. Las partículas se mueven de forma perpendicular a la dirección en que se desplazan. Y el ejemplo clásico es este, el de tirar una piedra en el agua y ahí se ve la onda que está viajando. Esa es una onda de superficie. Aquí tenemos una ola, ¿verdad? Que también es una onda de superficie, pero mucho más grande. Ejemplos, movimiento de un corcho en el mar. Si tenemos un corcho y, y pasa una ola, pues se ve, ¿no? Que sube y baja el corcho, pero no se mueve. La energía viaja de forma perpendicular a 90 grados. Muy bien. Otra clasificación: ondas circulares, ondas planas, ondas cilíndricas, ondas esféricas. Esto es cuando ya lo vemos en una, en dos o en tres dimensiones. Movimiento armónico simple es una onda periódica generada por disturbios periódicos. La onda tiene un movimiento armónico simple, forma una onda sinusoidal, o sea, en forma de seno o coseno. Las ondas armónicas tienen una sola frecuencia y longitud de onda. Chequen que este cubito es como un, ¿cómo les diré? vibrador, ¿no? Que hace que la cuerda oscile. Pero este vibrador pues tiene una frecuencia constante y evidentemente entonces la forma de la onda también es constante, ¿verdad? Y como es repetitiva, se dice que es armónica. Características de las ondas. Bueno, aquí está la longitud o largo de onda, lambda. Ya sabemos que es la distancia horizontal entre puntos correspondientes. Lo más fácil es medirlo desde las crestas o los valles, ¿verdad? Aunque podemos tomar los puntos medios también, ¿verdad? Características de las ondas, aquí también hay más características, la amplitud. Es el desplazamiento máximo en relación con la posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la recta que está en medio, ¿verdad? La recta horizontal. Entonces, la amplitud de la distancia entre esa recta horizontal o... Digo, y un valle o una cresta. La amplitud no afecta su largo de onda, su frecuencia o rapidez. Otra característica, las crestas, ya es, que son las partes más altas, ¿verdad? Punto de máximo desplazamiento, eje positivo. Valles, punto de mínimo desplazamiento, eje negativo. O sea, si tenemos una recta horizontal que pasa por en medio, pues las crestas están arriba y los valles están abajo, es lo que me está diciendo. Otras características, la frecuencia y el periodo. La frecuencia es el número de largos de onda que pasan por un punto en un segundo. Y el periodo, que se mide en segundos, es el recíproco de la frecuencia. A veces no entienden el recíproco. Por ejemplo, si una onda tarda... Un segundo en pasar, que sea es su frecuencia, pues uno entre uno es uno. Pero si una onda tarda medio segundo, un medio, pues pasan dos ondas en un segundo. Y el dos es el recíproco de un medio. Si la frecuencia es de un tercio de segundo, ¿eso qué significa? Que en un segundo pasan tres ondas. Un tercio es el recíproco de tres. Es por eso que la frecuencia es el recíproco del periodo. Seguimos. Velocidad de una onda. Se calcula multiplicando la frecuencia F por el largo de onda, la longitud de onda. Y ahí está la fórmula. Dice, la rapidez de una onda depende de las propiedades del medio por el que se propaga. Chequen que aquí están manejando el término velocidad. Y el término rapidez como si fueran lo mismo. Pero a final de cuentas, sabemos que la velocidad es un vector y la rapidez es un escalar, porque la velocidad tiene dirección, la rapidez no. Pero no nos vamos a meter ahorita tanto en eso. Ahorita para nosotros será lo mismo velocidad y rapidez. Y ahí está la fórmula. Velocidad igual a frecuencia por longitud de onda. Ejemplo 1. Una onda de radio tiene una frecuencia F de 5 por 10 a las 7 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda? Digo, su longitud de onda, perdón, es de 8 metros. ¿Cuál es su rapidez y cuál es su periodo? Y bueno, aquí vamos a ver los datos: frecuencia 5 por 10 a las 7 Hz, la longitud de onda 8 metros. ¿Cuál es la velocidad? Pues simplemente multiplicamos frecuencia por longitud de onda. Y me queda 40 por 10 a la 7 metros entre segundo. Y el periodo es el recíproco de la frecuencia. Entonces sería 1 entre 5 por 10 a la 7. Y eso me da 2 por 10 a la menos 8 segundos. Ese es el periodo. ¿Qué es lo que me están preguntando? A ver, me regreso una. Ya no quiere regresar. Ah, bueno. Es el periodo 2 por 10 a la menos 8 segundos. Qué raro que no quiera regresar, chequen. Aquí la manita sí me señala para la derecha, pero si me quiero ir a la flecha de la izquierda, no, no me deja. Bueno, siguiente transparencia. Ejemplo 2. Las señales de radio AM tienen frecuencias de 550 kilohertz hasta 1600 kilohertz y viajan a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. ¿Qué es la velocidad de la luz? ¿Cuál es el rango de largo de onda, de longitud de onda de esas señales? Las estaciones FM poseen frecuencias entre 88 megahertz y 108 megahertz. Viajan también a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo. ¿Cuál es el rango de onda o longitud de onda para las estaciones de FM? Entonces, vámonos. Y aquí está la solución. Para las estaciones de AM, tengo que la frecuencia es de 550 kilohertz y de 1600 kilohertz. Entonces, la velocidad es frecuencia por longitud de onda. Despejando longitud de onda, la frecuencia pasa dividiendo. Y me queda que longitud de onda es velocidad entre frecuencia y haciendo los despejes, las operaciones. Para 550 kilohertz me queda 545.5 metros y para la otra me queda 187.5 metros. Entonces me está diciendo de 190 a 550, que más o menos son los rangos. Esa es la longitud de onda de las estaciones de radio de AM. Si hacemos algo similar con las de FM, chequen que. La longitud de, onda, longitud de onda es mucho más corta. Es por eso, no sé si han escuchado cuando van por un túnel que se oyen las estaciones de FM. En cambio, las estaciones de AM no se escuchan. Son mucho más grandes y no se alcanzan a oír en un túnel. En cambio, las de FM sí se pueden escuchar. No sé si han visto eso. Oído más bien. Comportamiento de las ondas. Intensidad de onda. Fíjense que no me acordaba de esta presentación. Intensidad de onda disminuye con el movimiento. Cuando una onda viaja de un medio a otro, una parte se transmite y la otra se refleja. ¿Y de qué depende? Pues de la rigidez del medio o de la densidad de los medios. La rigidez... Bueno, estamos hablando de la elasticidad, ¿verdad? Del material, del medio. Cuando una onda se refleja al incidir sobre un medio más rígido, se invierte. Cuando choca la onda, chequen, se invierte. Chequen que la cuerda azul va por arriba del pulso y cuando llega a la pared rebota y ahora va invertida, va por abajo. Muy bien. Comportamiento de una onda en una frontera. Dice, cuando una onda llega al límite entre dos medios, una parte se refleja y la otra se transmite. O sea que uno es la reflexión y otra es la refracción. Si los medios son muy diferentes, la onda se refleja casi toda. Si los medios son iguales, la onda casi no se refleja. Comportamiento de una onda en una frontera. Continuamos. Si el medio es fuerte o rígido, la onda se refleja, pero invertida. Ocurre un cambio de fase y se dice que está 180 grados fuera de fase. Se refleja simplemente, ¿no? Se ve que aquí a la izquierda vienen por arriba los pulsos y cuando choca, ya vienen por abajo. Si el medio no es tan rígido, no ocurre cambio de fase de onda. Se refleja en la misma posición en la que incide. Chequen que vienen por arriba del lado izquierdo y si chocan, chequen que no está tan rígido. Está en un anillo ahí. Se reflejan también por arriba. Ondas transmitidas. Cuando una onda pasa a otro medio, onda, su rapidez cambia a otro medio, onda. Ahí como que la redacción no está muy clara. Una onda que pasa de un medio a otro mantiene igual su frecuencia. Su largo de onda cambia. ¿Qué es la interferencia? Interferencia es el efecto de dos o más ondas que viajan por un medio. Principio de superposición afirma que el punto en que dos o más ondas se encuentran sus desplazamientos se suman. Chequen cómo se deforma, ¿no? La onda A es la azul. La onda B es eh, pues otro azul más clarito. Y la suma es la roja. Chequen que la onda roja aquí en esta parte de repente se suman, pues es más amplia, pero de repente se restan y se ve muy chata esta parte, ¿verdad? Esa es la interferencia. La constructiva es cuando se suman y aumenta la amplitud. La destructiva es al revés cuando se restan y es muy, muy pequeña la amplitud de la onda. Entonces aquí tenemos dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. Continúo. La interferencia constructiva, bueno. Dice cuando dos o más pulsos se combinan para formar un pulso de mayor amplitud. Dense cuenta, aquí está la onda, la primera y la segunda. Y cuando se suman, como son muy parecidas, pues la amplitud aumenta. La interferencia destructiva, pues sucede todo lo contrario, ¿verdad? Es cuando... La amplitud se reduce mucho porque se están restando las ondas que están ahí combinándose. Ondas estacionarias. Es el resultado de dos ondas iguales que viajan en dirección opuesta. Este tipo de, de ondas estacionarias aparecen cuando las dos ondas viajan en direcciones opuestas. Y tienen frecuencias muy parecidas. A esto se le llama tren de ondas. ¿Qué es un nodo? Es el punto que permanece sin desplazarse. Chequen, aquí en medio hay un puntito que casi no se mueve. Ese es un nodo. El antinodo es donde el desplazamiento es mayor. Chequen, aquí la letra A es un antinodo. Porque es donde se mueve más la onda. Donde no se mueve casi es un nodo. ¿Qué es la resonancia? Pues ya vimos ejemplos. Es una onda estacionaria. Es un aumento en la amplitud del movimiento de un sistema debido a la aplicación de una fuerza pequeña. Y los ejemplos ya los vimos con diapasones y hasta lo vimos con péndulos, ¿se acuerdan, verdad? La ley de la reflexión afirma que el ángulo de, de, que, de con que una onda incide sobre una barrera es igual al ángulo con el que se refleja. ¿Qué significa eso? Que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Esa es la ley de reflexión. Reflexión difusa. Eso ocurre, por ejemplo, con los cristales de los baños, ¿no? en que se ve la imagen rara, ¿no? Se ve como como difuminada, pues. Se ve deforme, pues. Y es porque el cristal no es parejo, ¿no? Es rugoso adrede en este caso. Reflexión difusa, donde un haz de luz se dispersa en muchas direcciones debido a que la superficie es áspera. Reflexión especular. ¿Qué es eso? La reflexión especular es un haz de luz, se refleja por una superficie plana y pulida. Chequen que ahí los ángulos son iguales. Se obtienen rayos reflejados paralelos entre sí y en la misma posición relativa. Y eso es porque el espejo es muy pulido, ¿no? Muy plano. Entonces la luz se refleja de forma similar. En cualquier parte de la superficie. ¿Qué es la refracción? Es el cambio en la dirección de una onda al pasar de un medio a otro. Me quedan tres minutos de zoom, ya en un minuto nos salimos y entramos de nuevo. Y aquí están ejemplos. Pues aquí el clásico es el de la cuchara, ¿no? Que se dobla la imagen, ahí se refracta la luz. Porque está cambiando de un medio a otro. Entonces cambia el ángulo. Chequen aquí en esta imagen que θ1 es diferente a θ2 en relación con la línea discontinua que está en medio, ¿verdad? Los ángulos son diferentes. La ley de Snell es la razón entre el seno del ángulo de incidencia y el seno del ángulo de refracción. Esta es la ley que descubrió Snell, que tiene que ver con los senos de los ángulos de incidencia y los de refracción. Bueno, ya quedan dos minutos, jóvenes. Dejo de compartir. Denme tres minutos, por favor, y regresamos. Sale, jóvenes.